Buenas tardes. Preguntas, por favor. Hola, mister, buenas tardes. ¿Qué valoración hace del partido y del marcador final? Buenas tardes. Bueno, primero la contrariedad del resultado. Eso no quita para que podamos hacer un análisis frío de lo que ha sido el partido. Partido en el que el Celta, con su idea de control del balón, buscando llegar a nuestra portería con peligro, pues nosotros hemos asumido un partido donde defensivamente sabíamos que teníamos que controlar esos movimientos ofensivos de esos jugadores de mucha movilidad y llegada, y el equipo lo ha conseguido. Hemos próximamente, según avanzar el partido, hemos conseguido soltándonos hacia su portería en situaciones de contragolpe, en el que en la primera parte, pues con dos ocasiones claras, hacían el tener o no acierto, pues que pudiésemos hacer bueno el balance defensivo importante que estaba haciendo el equipo. Pero el partido estaba en la fase de control del balón de ellos y la fase de control defensivo nuestro. Y a partir de ahí se tenía que decantar quién fuese capaz de crear las ocasiones. El primer tiempo ha sido en ese sentido por ocasiones nuestro, en esas dos fases defensiva-ofensiva. Y el segundo tiempo, pues más o menos en la misma línea de control del balón por parte del Celta. En este caso, pues sí que ellos en ese dominio han tenido una buena ocasión para marcar. Y nosotros seguíamos en lo nuestro, nosotros hemos vuelto a tener otras dos ocasiones claras de hacer gol, y el acierto era el que iba a decidir lo que ocurriese en el terreno del juego. Y cuando el empate, pues dentro de un mal menor que suponía para nosotros, incluso para el Celta, pues la rigurosidad en las decisiones arbitrales pues han decantado el partido, ¿no? Porque la jugada última, pues lógicamente hay una jugada que puedes pitar falta a favor del Sevilla o puedes pitar después penalti. Pero claro, el penalti puede venir precedido del desequilibrio en falta producido por el atacante. Entonces esa rigurosidad, esa tan claro que lo ha visto el árbitro, donde según me dicen a mí, ni en televisión se ve claro, es muy, muy, muy riguroso, pues sí que es una pena, ¿no? Pero bueno, las decisiones arbitrales tenemos que respetarlas, pues son difíciles, pero sí es verdad que ha sido muy rigurosa, y donde si algo habría que pitar, pues es antes falta que penalti. De la misma manera que es muy difícil la primera parte, pues me quedo con dos ocasiones, porque la tercera que hemos tenido, que ha sido gol, era un fuera de juego en línea, y también esa es difícil de ver, ¿no? Pero bueno, pues digo que en un partido en el que yo creo que el equipo otra vez ha tenido un bagaje defensivo muy importante, hoy no hemos tenido el acierto, y además no hemos tenido, hemos sido muy rigurosos, perjudicados con las decisiones arbitrales. Pero bueno, también felicitar al Celta porque ha hecho un buen trabajo para ganar. Unai, ¿qué tal? Jesús Márquez de Canal Sur Radio. Quizás al equipo le ha faltado algo más de más mordiente, ¿no? Tenía el partido relativamente controlado, pero se veía que el partido podía caer de un lado o de otro en una acción aislada, ¿no? Bueno, el equipo se estaba mostrando sólido defensivamente. Las actuaciones últimas, a partir de ahí siempre nos daban situaciones, desde estar fuerte defensivamente nos daban situaciones luego de hacer ataques con contragolpes, incluso momentos con posiciones de balón. Hoy es verdad que hemos seguido teniendo contragolpes, pero las posiciones de balón no han sido tan importantes como hubiésemos querido. Pero el partido estaba en la línea de control que nosotros habíamos planteado, más o menos, sabiendo lo que nos iba a ofrecer el Celta de Vigo. Sí, es verdad que el hecho de no tener esa eficacia pues nos ha perjudicado, y eso hubiese sido tal vez una línea que últimamente hemos conseguido tener acierto, y nos daba el hecho de poder sacar los partidos adelante. Hoy esa eficacia que no hemos tenido nos ha hecho lo contrario. Cuando el equipo ha ido ganando, siempre decía que no había tiempo de centrarse en eso y hay que ir a pensar en la próxima cita. ¿La derrota de hoy es un freno en algo, supone algo o no le preocupa? Hombre, sí es un freno. No podemos negar que es un freno en la evolución que seguíamos, y teníamos muy marcado la constancia en lo que queríamos en cuanto a la clasificación en la liga, ¿no? Entonces hoy, voy a insistir, el hecho de aquí perder es un contratiempo importante, y dentro de esa importancia pues ahora tenemos que seguir pensando en recuperar futbolistas, en otra vez tener una buena preparación para el partido siguiente Europa League de Oporto, y cada paso que demos va a ser lo único en el que pensemos. Era su temor, ¿no? El azúcar que se le había dado al equipo por la racha, y cuando uno habla de tantas rachas, al final pueden pasar estas cosas, ¿no? Bueno, pero
Yo creo que el equipo ha hecho lo que demandaba y lo que además anteriormente nos había hecho fuertes, que es tener un bloque defensivo fuerte, procurar tener nuestra portería bien cubierta y luego jugar con las bazas que tenemos, ¿no? El contragolpe del equipo está encontrando cosas importantes, hoy también lo ha hecho, ha encontrado cosas importantes. Y vuelvo a insistir que al final en esa faceta hemos hecho tres ocasiones claras de gol, ¿no? Entonces, teníamos que seguir insistiendo y teniendo esa confianza en lo que estábamos haciendo. Al no tener acierto, pues el partido siempre va más igualado y lógicamente pues luego cualquier decisión puntual o cualquier situación puntual puede hacer que ellos también puedan tener opciones, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Pues la jugada, una jugada, pues voy a insistir, muy rigurosa, pues nos hemos ido hoy sin al menos ese punto que el equipo lo ha merecido y que además creo que era lo justo en el terreno de juego, viendo la acción que nos ha castigado. Durante el calentamiento ha habido un contratiempo, ha tenido que hacer una variación en el once inicial. ¿Cómo está Envía? ¿Qué tiene? Bueno, situaciones también desgraciadas que estamos teniendo. La semana pasada nos pasó con Beto, pues que se sintió indispuesto de descanso y hoy ha sido Envía. Antes del partido se ha sentido indispuesto. Y bueno, pues por su contratiempo que hemos tenido que... Bueno, pues eso es, la solución está, ¿no? Porque ahí los futbolistas están preparados para jugar. ¿Y Gameiro tiene algo preocupante? Bueno, Gameiro ha hecho un gran esfuerzo y ha pedido el cambio por el cansancio acumulado. Date cuenta que ellos han tenido que hacer muchas situaciones de carreras en 90 minutos en contragolpes, lo que demandaba también por los espacios que dejaron ellos a la espalda, y eso pues, bueno, al final el esfuerzo pues se nota. ¿Va a recuperar a muchos futbolistas para la cita ya de Oporto? Bueno, es lo que queremos, ¿no? Recuperar a futbolistas. Hoy también había algunos con molestias que también pues necesitamos recuperar. Y con ello pues tenemos ahora una fase bonita en esta Europa League, en esta eliminatoria. Tenemos una fase final también importantísima en la Liga que nos ilusiona y queremos hacer algo importante. Bueno, que hoy hemos tenido estos traspiés, que lógicamente pues a todos nos deja pues nos deja con la sensación de que se nos ha escapado el partido, la oportunidad que teníamos, pero nos centraremos en el Oporto. Y en el partido siguiente en casa contra Español para seguir esa ilusión y esa transmisión que queremos de hacer algo importante. Vale. Muchas gracias.